Buenas tardes, buenos días o buenos mediodías, depende de dónde se conecten. En esta nuestra última edición de este encuentro entre autores españoles y autoras o autores españoles y autores o autoras centroamericanos. Esta vez estamos muy bien acompañados con Elena Mengíbar de El Salvador, Margarita Leoz de España y nuestra habitual amiga en estos encuentros, Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, sí. Cuéntanos, Eva, un poquito del proyecto que vamos a tener hoy. Sí, yo estoy aquí como directora del Centro Cultural de España en Guatemala, pero hablando también en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de donde ha surgido el proyecto 10 de 30, que es una selección de, ya son 30 autores, entre los cuales está Margarita, que nos acompaña hoy. Es un proyecto de difusión de nuevas voces, nuevos perfiles dentro de la narrativa española. Ha sido una selección que a lo largo del 2019-2020, y esta es la última 2021, a través de una serie de tres publicaciones, se ha seleccionado a 10 por cada libro, para ayudar, digamos, un poco a la promoción, ¿no?, de estos autores en el exterior. Creo que el acierto ha sido poder darle el encaje dentro de nuestra alianza histórica con el Festival Centroamérica Cuenta, ¿no? AEDIN y el festival llevan trabajando juntos en la región pues desde hace muchos años, y hemos encontrado esta fórmula, ¿no?, en la que construir estos espacios en los que se construye diálogo, ¿no? Se intenta ir más allá del lugar común, de las a veces presuposiciones que tenemos los unos sobre los otros, para poder conversar, ¿no?, y encontrar incluso desde los discursos y las diferencias escenarios, ¿no?, llegar a puntos de interés. Y siempre nos, para finalizar, siempre, bueno, además de agradeceros que estéis aquí y agradecerle a Claudia, también señalar la importancia, ¿no?, de un espacio como Centroamérica Cuenta en la región centroamericana, como espacio que fomenta el diálogo y el pensamiento crítico. Y finalmente, la libertad de expresión, ¿no?, que tiene la literatura como su forma más elevada. Así que nada, yo encantada de ser parte, de acompañarles y de cerrar el año con Margarita y Elmer. Así que muchísimas gracias a los tres y bueno, es vuestro espacio. Bueno, los dejamos entonces para esta conversación. Gracias a todos, muy felices fiestas y seguimos el próximo año, siempre en Autores en Casa de Centroamérica Cuenta y ojalá en la presencialidad también. Besos, bienvenidos. Gracias, adiós. Chao. Gracias, Claudia. Gracias, Eva. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal, Elmer? Un gusto, bueno, poder empezar esta conversación. Les contamos a los que nos están viendo, nos están escuchando. Sabemos que ahora escuchamos a veces más que vemos porque estamos haciendo otras cosas, pero escuchamos conversaciones todo el tiempo. Y esta, para que lo sepan, es una especie de primera cita con Margarita. Es la primera vez que nos encontramos a platicar. Y la idea es conocernos, y en este proceso en que nos conozcamos, queremos que ustedes también nos conozcan, que nos vayan conociendo. Probablemente ustedes conozcan, ya nos conozcan o conozcan a Margarita, pero la idea es ahora pues platicar y darle un poco de contenido a esta hora en la que ustedes nos están escuchando. Así es que, bueno, Margarita, lo primero que quisiera contarte y más bien preguntarte o conversar sobre eso es un poco sobre el título de estas conversaciones, ¿no?, que es Autores en Casa. Y cuando hablábamos antes de qué vamos a hablar y de que esto está muy aburrido, esto quizás no. Y se me ocurrió empezar por lo básico, y es hablar y preguntarte por tu casa. O sea, esto se llama Autores en Casa. Yo quiero saber que me cuentes tu casa, eso en el sentido literario más amplio del que nos escribe, desde donde estamos platicando. Así que te pongo esa primera pregunta sobre la mesa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elmer. Muchas gracias también a Centroamérica Cuenta por esta invitación que me acerca un poquito más a Centroamérica, aunque sea de manera virtual. Es para mí un honor participar y poder charlar contigo y podernos conocer y poder dar a conocer también mi trabajo a
a los escritores centroamericanos y a Centroamérica en general. Bueno, pues esta es mi casa. Yo os hablo desde mi casa. Mi casa está en Pamplona, que está en el norte de España. En un momento en el que hace muy mal tiempo, llueve mucho, nada que ver con vuestro estupendo clima tropical. Los días se acortan e incluso nevó el otro día, así que bueno, es verdad que es un clima en el que ayuda bastante para sentarse a escribir y para tener momentos de buenos momentos de lectura y de escritura también. A ver, y dentro de tu casa física, donde estás, de tu habitación, un poquito más de esa casa más grande, ¿no? Que es tu entorno, el entorno en el que estás viviendo, lo que está pasando afuera. ¿Qué nos puedes decir de la actualidad, por decirlo así? ¿Qué es lo que más te tiene ahorita interesada? ¿Interesada como ciudadana o como escritora también? Bueno, pues claramente lo que estamos viviendo, ¿no? La evolución de esta pandemia que cada día nos sorprende. Eso quizás es algo que me inquieta a nivel personal, pero no sé hasta qué punto mi escritura se ve influida por una realidad inmediata. Yo creo que en general, bueno, no es algo que yo sea consciente de ello, pero es cierto que los hechos externos que nos rodean, los acontecimientos, no tienen un reflejo directo en mi escritura. No es algo que se plasme inmediatamente en lo que yo escribo, no es algo que yo intente que no suceda, simplemente es que es así. Yo creo que para que algo aparezca en mi escritura tiene que pasar un tiempo, tiene que haber un pozo detrás. Ahora mismo quizás es que no soy capaz de asimilar todo lo que está ocurriendo. Igualmente con otros temas que no están tan cercanos a la actualidad, ¿no? Quiero decir, una muerte cercana quizás aparezca en mi escritura una vez que el duelo se ha consumado, ¿no? Con unos años de pausa o de reflexión, ¿no? Así que creo que en ese sentido sí que mi escritura es poco permeable a esa actualidad, o al menos poco permeable en la inmediatez. Bueno, ahí es algo interesante, porque como dices, puede que sea poco permeable, pero es muy permeante. Es decir, yo leí algunos de tus cuentos, sobre todo, y me pareció algo que lo ubiqué en mi actualidad como lector, que a lo mejor no tiene nada que ver con la actualidad, pero como abordas ese tipo de temas y esas conversaciones íntimas que en estos tiempos de encierro, de soledad para los que vivimos solos, a veces son conversaciones o situaciones que uno piensa o que ha tenido tiempo de contemplarlas. Entonces me parecía, no sé, era quizás porque estaba procesando todo a partir de lo que estaba viviendo. Entonces mi consumo literario artístico tenía alguna vinculación con lo que estaba viviendo y me gustó mucho eso de tu obra, ¿no? De los cuentos que puedo leer, esas conversaciones íntimas, sobre todo esos temas tan, voy a usar la palabra pequeños, pero porque son portables, porque uno los lleva adentro y cuando empiezas a platicar se van soltando solos, temas duros, o sea, algunos, o sea, y hay como perturbadores en alguna medida. Y ahí quiero como preguntarte, ¿cómo has hecho cómo haces convivir la poesía con la narrativa? Tú también tienes una obra poética importante, tienes una obra narrativa, y quería saber, digamos, porque en tu narrativa hay mucha poética y no en la forma, sino en el ritmo, en la cadencia, pero también la manera de abordar los temas. Entonces, eso, que nos cuentes. Sí, creo que, bueno, has hecho una lectura muy ajustada, ¿no? Yo tengo, mi primer libro fue un libro de poesía que se tituló El telar de Penélope, que publiqué en 2008, y después mi siguiente libro fue un libro de relatos, bueno, más bien breves, tipo 10, 15 páginas, que se titulaba Segunda residencia,
Y el último libro que he publicado es el libro que apareció en 2019, que se titula Flores fuera de estación, que es un libro de relatos, pero son 5 relatos largos, más tirando a 50 páginas que a las 10, 15 de los relatos anteriores. Yo empecé escribiendo poesía, exactamente, luego la combiné un poco con la escritura del relato breve y después me fui deslizando hacia la narrativa creyendo que dejaba de lado la poesía, ¿no? Cuando escribí El telar de Penélope, mi libro de poesía, fue clasificado como un libro de poesía bastante narrativo porque hay un personaje, que es Penélope, con un principio, un desarrollo y un final. En fin, es un libro de poesía muy narrativo, así que era algo sospechosa para los poetas porque pensaban que era demasiado narradora para ser poeta. Y después he sido muy sospechosa también para los narradores porque una narradora con pasado de poeta es algo sospechoso, al menos quizás en España, igual en Centroamérica esas, bueno, sois más fluidos en ese sentido, ¿no? Y no hay tantas fronteras, pero aquí todo está muy etiquetado y muy clasificado, ¿no? Y durante un cierto tiempo sí que pensaba que yo ya había dejado mi identidad poética a un lado, ¿no? Porque es cierto que aunque leo poesía y sigo leyendo poesía, ya no escribo poesía. Pero me di cuenta, como bien has dicho, que creo que mi poesía está en mi narrativa. Creo que soy particularmente sensible a la musicalidad de las palabras, a la construcción, al estilo. Para mí el estilo es el dolor máximo, ¿no? Es el esfuerzo máximo. Siempre creo que el ritmo está en mis frases, o al menos debería estarlo. Y siempre sigo una máxima que, aunque quizás la hayamos heredado de Flaubert, para mí, bueno, es muy propia de la poesía, ¿no? Le mot juste, la palabra justa, la palabra exacta. Así que esas sí que son mis herencias poéticas que creo que siguen estando, al menos en la parte más técnica, más lingüística de mi narrativa. Y como dices, sí, quizás también esté en el tratamiento de los temas. Mis historias hay mucha nostalgia, hay mucha melancolía, el peso de los recuerdos, de las ilusiones perdidas, todo eso está ahí. Recuerdo una frase que le escuché a Julian Herbert, este escritor mexicano, que él decía que en toda buena narrativa siempre late un verso. Y esto era, me gustaba mucho porque precisamente era eso, como tú dices, ¿no? La poesía que puede ser no solo el tema, no solo la nostalgia, no solo la forma, sino esa potencia evocativa que tiene la buena narrativa y por supuesto el ritmo. Y en esto el ritmo que marcan, que a veces determinan las emociones y hace que el lector intuya las emociones que se quieren transmitir, por ahí quiero preguntarte, tanto como persona, pero también como esto transita la literatura, ¿cuáles son las cosas que a ti te alegran? Es decir, ¿qué son las cosas cotidianas que te alegran, independientemente que terminen en la literatura o no? Pero son cosas que a mí me gusta saber de alguien que conozco, porque ahí encuentra unas conexiones, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que algo fundamental que creo que conecta mi vida con la literatura es el asombro. Yo creo que eso es fundamental, el asombro y la belleza de las cosas niñas, de lo pequeño, no sé, de una hoja otoñal que cae, ¿no? De los ocres y los verdes y de todo aquello que podemos percibir con los sentidos, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso, la belleza de las cosas pequeñas, que al final creo que se refleja en mi literatura como la búsqueda del detalle, el detalle significativo y la sugerencia también, ¿no? Algo como algo niño y pequeño nos puede hacer felices, ¿no? Algo muy pequeño. Y por supuesto las personas, quiero decir, al final es esto, la conversación, la felicidad de encontrarse con personas con las que podemos compartir tanto, como en este caso a tantos kilómetros de distancia.
esto del encuentro de las personas, creo que ahora, 2 años después de que empezamos la pandemia, tiene también otras connotaciones, ¿no? Que es una especie de reencuentro, pero uno tiene la sensación de que no se encuentra a la misma persona, ¿no? Y ahí quería un poco preguntarte, de enero del 2019 a este diciembre de 2021, ¿qué crees que ha sido como, cuál ha sido el cambio más radical que has tenido tú en la visión del mundo? O sea, si quiero ser exagerado, pero tú me dirás a dónde es que tú identificas en ti el cambio más radical en estos casi 20 meses de pandemia. Bueno, yo creo que todos nos hemos dado mucha cuenta de lo que realmente valoramos, ¿no? En realidad, si yo pienso en mí en aquellos momentos de confinamiento en los que tuvimos que encerrarnos en casa y salir poco, aunque por supuesto el confinamiento en España, lo sé, no tuvo nada que ver con el confinamiento que vivisteis vosotros allá, ¿no? Ni en tiempo, ni en condiciones, ni, en fin, no tenemos absolutamente nada de lo que quejarnos. Para mí fue algo bueno en el sentido de poder parar. Intenté por todos los medios, aunque suene quizás egoísta, no seguir demasiado la actualidad, que ya era bastante duro el tener que estar en casa y sobrevivir con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras circunstancias. Entonces, realmente intenté vivir el momento y pensar que era un día y después otro y que acabaríamos saliendo de esto. Yo creo que lo que más hemos valorado todos es volvernos a encontrar. Volver a estar cara a cara, ¿no? O sea, con una mascarilla en medio, pero el contacto con las personas, el volver a, por ejemplo, a viajar, ¿no? El tener oportunidad de volvernos a encontrar en medios virtuales o presenciales, ¿no? Pero volver a poder conversar, yo creo que sí que eso nos ha cambiado. Y no quiero creer que nos ha podido la desconfianza de unos a otros, el pensar que esa persona que está sentada a tu lado en el autobús quizás es sospechosa de estar contagiada. No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que quiero creer que esa desconfianza no puede prosperar. Mencionabas eso, lo de no estar como tan pendiente de la actualidad, aunque creo que en ese periodo todos éramos parte de la actualidad, ¿no? O sea, éramos como nunca parte de una misma sola noticia con pequeñas versiones íntimas, ¿no? Pero estábamos compartiendo una realidad global para, como tú dices, con las diferencias en cada contexto. Antes de empezar la plática, mencionabas sobre viajes. Hablamos un poco de viajes y de ese viaje que te trajo por estas tierras. Yo estoy ahorita en El Salvador y tú estuviste aquí al lado, en Honduras, que, bueno, aunque somos países pequeños y muy vecinos, también tenemos diferencias desde el acento hasta las costumbres, la comida. Pero quiero que me cuentes en qué estuviste y cómo fue esa vivencia. Y si era la primera vez que estabas por acá también. Sí, pues sí, fue mi primera vez en Centroamérica. Fue una aventura. Un día recibí un aviso, un correo del Centro Cultural Español en Tegucigalpa, invitándome a un festival, al Festival de los Confines en Gracias, en Pira y en Copán. El Festival de los Confines es un festival multidisciplinar, pero bueno, tiene su base en la poesía. Lo dirige Salvador Madrid, con Néstor Ulloa y Etel Ayala. Y bueno, me invitaron para que compartiese un poco mi experiencia poética allá. Fueron 4 días maravillosos. Realmente no sabía muy bien a dónde iba, pero no he vuelto siendo la misma persona. Conocí un país difícil, duro y al mismo tiempo hermoso y lleno de personas que al entrar en contacto con ellas realmente me conmovieron. Es un festival que se sale
adelante a partir de la voluntad de un grupo de personas que lo llevan adelante con su fuerza y con su amor a la cultura y a la poesía. Y realmente, como te digo, yo volví transformada de aquel viaje, ¿no? Conocí a pequeños editores, pequeños grandes editores, a profesores de la universidad, en fin, a escritores, a narradores, a poetas, y sobre todo pues conocí un país y unas personas que me dejaron totalmente conmovida, como te digo, porque gracias a ellos se movía todo. Conocí un proyecto de bibliotecas en Lempira, unas bibliotecas un poco surgidas de la nada, quiero decir, sin ningún apoyo, casi ningún apoyo estatal, ¿no? Un grupo de personas que habían montado unas bibliotecas para que los niños de la región leyesen, y yo estuve ahí contándoles un poco mi experiencia como escritora. En fin, podría pasarme mucho tiempo hablando de Honduras y creo que no es la cuestión, pero sí, realmente no puedo estar más que agradecida a todas aquellas personas que me acogieron, y como yo les dije, yo no sé, os he dado muy poco para todo lo que he recibido de vosotros. No, me alegro que haya sido así de intensa la experiencia, que ojalá te podamos tener nuevamente por acá y digamos en un ambiente un poquito más distendido, ¿no? Del que nos ha impuesto estos últimos días. Y hablando de esta experiencia y ese contacto cercano que tuviste con autores y con obra centroamericana, quería preguntarte un poquito más extenso, ¿qué referencias literarias tú tienes de Latinoamérica, de Centroamérica, de ser posible? ¿Cuáles han sido tus lecturas de referencia de esta región? Bueno, yo creo que en España los autores, aparte de, bueno, por supuesto, los clásicos, ¿no? Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso, esos se conocen en España. Y quizás los más conocidos actualmente son los que han conseguido publicar en grandes editoriales españolas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, por supuesto, en Sergio Ramírez, en Horacio Castellanos Moya, en Rodrigo Rey Rosa o en Yoconda Belli. Esos son autores que en España se conocen y se leen. Quizás no se sabría ubicar muy bien en el mapa si son de Guatemala o de Nicaragua, ¿no? Pero bueno, en general sí que son autores que se conocen. Pero quizás, y esto es lo sintomático, no se conocen mucho más allá, ¿no? Quizás no de los narradores o de los poetas, de los nuevos poetas o de los nuevos narradores, no hay realmente un trasvase, quizás igualmente que nosotros no somos tan conocidos en Centroamérica, aparte de los grandes, las grandes firmas, ¿no? Las grandes plumas. Así que me parece que quizás Centroamérica cuenta es un estupendo programa para darnos a conocer, para conocernos mutuamente, ¿no? Yo, por ejemplo, es cierto que cuando estuve en Honduras sí que conocí la labor de editoriales pequeñas, pero al mismo tiempo con gran fuerza, muy jóvenes en cierto modo. Estoy pensando en la editorial Malpaso de Armando Maldonado, o por ejemplo la editorial Mi Mala Palabra con Mario Gallardo, ¿no? Al frente. Quizás, si me preguntas cuál es la última obra de un autor centroamericano que he leído, es una novela de Claudia Hernández, narradora salvadoreña, que se ha publicado, ha llegado aquí a España y se ha publicado en una editorial en Sexto Piso, que es una editorial mexicana, pero que también se publica en España y que también ha traído autores españoles. Y Claudia Hernández, que me la recomendaron estando en Honduras, así que sí, claro, realmente esto está siendo muy fructífero. Pero sí, como dices, yo creo que realmente yo tengo referencias, pero creo que podríamos hacer muchísimo más para conocernos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo consumes tu literatura? Es decir, me da curiosidad siempre saber si es por bibliotecas, por intercambio de libros, por, no sé, irte a una librería y buscarte. ¿Cuáles son tus criterios? ¿Qué buscas cuando buscas literatura? Eres filóloga, además, entonces sí, también tienes un criterio quizás un poquito más específico, pero cuéntanos esto. Bueno, yo, como mencionas la filología, yo realmente cuando decidí los estudios, yo soy filóloga, estoy filología francesa en Salamanca,
y luego estudié teoría de la literatura y literatura comparada en Barcelona. Y cuando elegí los estudios fue porque realmente quería tener un cierto canon, ¿no? Quería aprender a leer, leía de una manera, cuando estaba en el instituto leía de una manera muy caótica, sin saber una cosa u otra o qué se relacionaba, qué remover era la relación entre los libros. Así que estudié filología quizás para eso, para tener un criterio lector, ¿no? Para saber ir a una librería y enlazar un autor con otro. Saber que Maupassant, no habría habido un Maupassant de no haber habido un Flaubert, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, yo como consumo literatura, pues realmente sí que, un poco con todas las formas que has dicho, ¿no? Voy a mis librerías de cabecera y suelo estar atenta de las novedades también porque últimamente también colaboro en la revista de Cuadernos Hispanoamericanos de la Agencia Española de Cooperación Internacional como reseñista, como crítica literaria. Entonces, tengo y me gusta estar al día de las novedades editoriales de autores hispanoamericanos. También, por supuesto, voy a las bibliotecas y busco ahí quizás libros que se fueron publicados hace un tiempo y que quizás ya no es tan fácil encontrar en las mesas de novedades. Y claro, hay muchos autores, en especial hispanoamericanos, que no llegan, cuyas publicaciones no llegan físicamente en papel a las mesas de novedades españolas. Así que últimamente sí que también leo mucho por ebook, descargando tanto los libros en las editoriales, ¿no? Comprándolos por ebook y leyendo de esa manera, aunque reconozco que me gusta más el papel. Pero bueno, cuando es cierto que no hay manera muchas veces de conseguir un autor colombiano al que solo le publican en Colombia y no llega a España. Entonces, desde luego no quiero que en ese sentido, bueno, verme que haya fronteras entre los libros que me interesan y yo. Como, bueno, ya un poco hablaste de eso, pero también como autora, también como alguien que publica y que es parte de este mercado editorial, ¿qué crees que tendría que mejorar ese mercado para que haya como una fluidez mucho más grande entre literatura, ya no solo española y latinoamericana, sino que latinoamericana y asiática o africana? El Nobel de este año, yo no tengo idea ni siquiera dónde encontrar, bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero antes nunca se me había ni aparecido en las librerías. Pero dice mucho de esa desconexión que casi es imperdonable en estos tiempos, ¿no? Donde todo fluye, donde no es necesario ir a una librería, sino que están muchas plataformas donde puedes acceder, nos guste o no, es la opción que tenemos para leer. Pero tú como parte de esta industria, quizás, ¿qué crees que ayudaría a que hubiese una fluidez mucho más grande entre estos mundos literarios? No lo sé, quizás es que realmente hay tanto y a veces es tan difícil tener criterio para elegir porque estamos abrumados por las novedades y por los artículos periodísticos, artículos culturales que hablan de un libro o de otro y te mueven a leerlo, aunque quizás no merezca la pena, ¿no? O no merezca la pena para ti. No lo sé, es complejo. Yo creo que cuanto más criterio tengamos a la hora de seleccionar nuestras lecturas, y yo, por ejemplo, no tengo muchos reparos en que si un libro no me convence en las primeras páginas, lo dejo, porque hay muchísimos libros en esta vida y muy poco tiempo. Así que, en ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros nos hacemos nuestro criterio personal al respecto, ¿no? Y decidimos qué leemos y qué no. Pero en el mundo editorial es un mundo cruel también y por supuesto en el que pesan las ventas y pesan los libros que funcionan bien y los que no se desechan muchas veces. Así que no lo sé, yo entiendo que editorialmente es complejo y que hay que apostar tanto por los libros comerciales que sostengan la viabilidad económica de una editorial, que no hay que olvidar que no es una ONG tampoco, y la calidad literaria. Y no lo sé, quizás ya lo estamos haciendo, ¿no? Esta manera de conversar tú y yo, no sé, yo estoy convencida de que desde mi cuenta de Honduras
conozco bastante mejor la literatura hondureña de la que de la conocía antes. Es que yo creo que sí que estamos haciendo todos estos espacios de diálogo, todos estos encuentros. No sé, yo, como te digo, intento estar muy al día de lo que se publica en literatura hispanoamericana, también para recomendarla en la revista. No me gusta hacer reseñas que perjudiquen un libro. Es decir, si un libro no me gusta, prefiero no reseñarlo a emitir una reseña negativa. Pero, sin embargo, si me gusta un libro, lo voy a reseñar para que el lector de mi artículo vaya corriendo a la librería y se lo compre. Y sé cómo hacerlo, tengo la técnica para lograrlo y, bueno, en fin, no quiero pecar de inmodestia, pero quiero decir, yo creo que también nosotros como, bueno, en tu caso como periodista cultural o yo en mi faceta de crítica literaria, tenemos ese poder de dar a conocer a los lectores aquello que merece realmente la pena, independientemente de su productividad económica en el mercado literario, ¿no? De que una obra sea una obra que vaya a vender muchos ejemplares o que no vaya a vender ninguno. Bueno, uno sí, el mío y el del lector que lea la crítica. No, quiero decir que realmente sí, es que hay que saber, también tenemos, yo creo que tenemos la responsabilidad y el deber de dar a conocer aquellos libros que nos han gustado y que queremos compartir y de donde sea que provengan o de la lengua en la que hayan estado escritos. Sí, creo que has dicho algo importante, la responsabilidad que también como lectores tenemos de compartir, ¿no? Que la lectura no se quede en un acto privado y un goce, sino que, bueno, y en estos países donde cuesta tener acceso a una buena librería, es bien importante la referencia, porque cuando se tiene la oportunidad de estar en una librería, uno se abruma, o sea, como tú dices, o sea, es como internet, ¿no? Que te ofrece una librería, se parece mucho a internet, solo que es sin buscador, digo yo, porque no sabes dónde buscar, si por autor, si por nacionalidad, y creo que como lectores, esa red de lectores, de cómplices que nos vayan depurando o facilitando, ¿no?, la búsqueda. Y ahí, hablando de lectores, quiero entrar un poquito en tu obra ya en particular, después de conocer tu casa, tus ideas, tu manera de un poco, ¿no?, de asomarnos a ti. Como autora, estaba pensando mientras hablabas en tus lectores. ¿Qué crees tú, o sea, desde tu opinión o de tu percepción o desde tu intención, no lo sé, qué es lo que tus lectores han encontrado en ti para convertirse en tus lectores? Algo de... Wow. ¡Qué difícil! Eso habría que preguntárselo a mis lectores. No lo sé. Realmente yo no... cuando escribo no pienso en un lector en concreto. No estoy pensando en para quién escribo cuando escribo. Creo que cuando escribo sí que me desdoblo en cierta manera y soy yo como escritora y al mismo tiempo soy yo como lectora, es decir, que me estoy leyendo mientras escribo. Y creo que sí que lo que intento escribir es aquello que me gustaría leer a mí misma, con lo cual, no sé, creo que es algo muy, muy egocéntrico. No, intento no pensar en qué esperan mis lectores o a qué tipo de lector me dirijo, porque realmente no podría fingir en mi escritura, no escribiría para fingir. No sé, me parece que la escritura es algo tan... o debería ser algo tan auténtico que en el que no cupiese ningún lugar para el fingimiento, porque es algo que haces contigo misma, no con nadie más, aunque por supuesto deseas que te lean. No lo sé, muchas veces, a veces piensas como escritora que quizás el libro siguiente que escribas deje atrás lectores y ganes unos lectores y otros se queden atrás, ¿no? Yo creo que eso pasaba cuando dejé la poesía para dedicarme a los cuentos y cuando los cuentos cortos pasaron a ser cuentos más largos, yo sé que había, seguramente hubo lectores que perdí por el camino y otros que gané. Y lo mismo ahora mismo, ¿no? Que en unos meses saldrá mi novela, entonces creo que realmente vamos cambiando quizás de lectores. Yo apelo a un lector
que es el mismo que soy yo cuando escribo. Es decir, a mí me interesan siempre quizás los mismos temas, no tanto la innovación literaria en sí, las técnicas innovadoras, pero yo creo que siempre estoy girando en torno a los mismos temas, que son para mí los temas clásicos, los temas en los que cabe poca innovación. ¿Cómo ha sido en ese sentido, y quizás para ayudarme a entender esto, que como lector uno encuentra algo en diferentes autores en un momento específico de su vida, ¿no? Porque después los vuelves a leer y quizás ya no resuenan tanto, o ya no te explicas por qué aquello te resonó tanto. Y eso me hace pensar en la evolución de un autor a la hora de abordar los mismos temas, como tú dices, que vas. ¿Tú cuál dirías que como herramienta, ya hablando técnicamente, no vienes de la poesía, un formato mucho más sintético, mucho más críptico a veces, o mucho más, no sé cuál es la palabra, pero más breve quizás, y no necesariamente, pero luego a un relato corto, luego a un cuento más extenso, ahora vas a la novela. ¿Cómo te han ayudado estas diferentes herramientas, o en qué te han ayudado, o sea, para seguir exprimiendo, no digo el mismo tema, pero sí los temas que a ti te interesan? O sea, ¿cuál es la diferencia en esos diferentes formatos, por decirlo así? Bueno, quizás ahora, 20 años después de cuando empecé a escribir en serio, por así decir, quizás cuando empecé con la poesía yo no era capaz de entrar, de meterme tan de lleno en un formato tan extenso como una novela. Quizás no estaba tan madura literariamente como para escribir una historia con una extensión de 200, 300 páginas, en la que estás siempre con esa historia en la cabeza, con esos personajes que hablan en esas atmósferas que has creado. No sé si es una evolución natural, hay gente que comenta, ¿no?, que parece que es como la evolución natural, ¿no? Cuando eres joven escribes poesía y cuando eres maduro o adulto, adulta, escribes novela. Yo siempre decía, le pregunto a varios autores, porque a veces cuando son poetas, como que todo poeta que se precia siempre está escribiendo su novela. Pero es a veces como esa idea de que no eres suficiente escritor si solo haces poesía, entonces tienes que decir que vas a hacer una novela. Quizás, sí. Y que a veces, bueno, mi percepción como lectora, hay narradores que yo preferiría que siempre fueran narradores, y hay poetas que preferiría que siempre fueran poetas. Es decir, claro, no hay, como tú dices, esa evolución, o yo por lo menos creo que no es necesario que haya, ¿no? Que es el dominio de sus formatos, y en la medida que un autor crece en versatilidad y domina más formatos, también corre riesgos, obviamente. Claro, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, siempre pienso estos grandes novelistas a los que les piden, al menos en España, un cuento para el suplemento del verano, y hacen un cuento horroroso, porque no son cuentistas, no saben escribir cuentos, son novelistas. Entonces es mejor que le pidan esa colaboración a un cuentista, no a un novelista, ¿no? Y como tú dices, es que no es necesario. Yo no creo que sea una evolución natural, al menos en mí no ha sido así. Lo que pasó es que yo creo que necesité diferentes maneras de contar, diferentes maneras distintas de contar. Yo creo que siempre tuve ese deseo de contar, independientemente de la historia que contase. Pero también para mí cada libro debía ser y debe ser un reto. Si el nuevo libro no es igual o bastante parecido, o es una copia o una prolongación del anterior, no sé, para mí no tiene sentido, no es divertido escribir, ¿no? Tiene que ser siempre algo que suponga para ti una dificultad que antes no sabías hacer y que después, bueno, pues menos has intentado hacer lo mejor que has podido. Así que cuando pasé de la poesía a los cuentos fue porque realmente me quería probar a mí misma como escritora, no como un ejercicio de escritura, sino porque realmente quise expresarme de otra manera. Y cuando en mi tercer libro desarrollé unas historias mucho más largas fue porque también necesitaba
probarme en esas distancias más largas. Quizás en un cuento de 50 páginas yo deseaba que la tensión se mantuviese, aunque por supuesto se dilata en el tiempo. No es la misma la tensión del conflicto de un cuento de 10 páginas o la redondez de un cuento de 10 páginas que de un cuento de 50, que se aproxima más a una de la cuarta. Pero para mí también era importante medirme en esos géneros distintos. Y ahora mismo, por ejemplo, con la novela también. Es cierto que fue una historia que la historia de la novela fue una historia que vi que no podía desarrollar en 50 páginas. Yo pensé que iba a hacer otro libro. Siempre pienso que voy a hacer otro libro parecido al anterior y nunca me sale parecido al anterior. Pero sí que pensé que iba a hacer otro libro de relatos largos. Y tenía una historia y me di cuenta, empecé a escribir esa historia y me di cuenta que no, que esa historia no se podía quedar en 50 páginas, que iba a involucrar a muchos más personajes, que se iba a dilatar en el tiempo y que se iba a dilatar también en las páginas. Pero no fue algo que yo buscase tampoco, no fue algo que yo dijese, bueno, vale, ya tengo un libro de poesía, dos de cuentos, ahora que toca la novela. No, pero bueno, es cierto que surge así. De tus temas, Margarita, ¿cuál es el tema, crees, que ha sido más persistente y cuáles son los temas que se han ido incorporando en tus motivos? O sea... Bueno, claramente, digamos que los temas más, los pilares básicos temáticos de mi escritura son los clásicos, como decimos, ¿no? Pues el amor, el desamor, la búsqueda de la felicidad, el paso del tiempo, la fugacidad de lo vivido, los recuerdos, el pasado, la diferencia entre lo que deseamos y aquello en lo que nos acabamos convirtiendo. Uno de mis cuentos, por ejemplo, de mi segundo libro se titula así, En lo que nos hemos convertido. Esos temas yo creo que siempre están ahí, ¿no? La enfermedad, la familia, las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas. Pero luego es cierto que quizás con el paso del tiempo, con la madurez, con los embates de la vida, al final vas incorporando temas que quizás no estaban en un origen, o quizás estaban, pero de una manera, yo no diría fingida, pero quizás más impostada, porque no los has experimentado todavía, ¿no? Y quizás los temas más recientes y que al mismo tiempo aparecen más presentes como inquietudes en mi literatura, pues serían, por ejemplo, la maternidad o el duelo. Hay una, bueno, de lo que he podido leer tuyo, de Flores fuera de estación, el primer cuento, el inicio de ese primer cuento me pareció, no sé, a mí me dejó helado la pregunta con la que inicia. No sería spoiler porque así inicia el cuento, pero es preguntar lo del suicidio, una pregunta directa y que sin contemplaciones, que me pareció muy fuerte, digamos, como autora, ¿cómo te decides abordar un tema así? Y de esa manera, es decir, tenés muchas opciones, ¿no? para abordar algo como el suicidio, además de personajes jóvenes, en una conversación casual y natural, pero yo me preguntaba cómo es que te iba a decir cómo te atreves, ¿no? Pero es cómo encuentras el momento. Sí, de alguna manera, yo quizás me estoy proyectando como autor en que hay temas en los que tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de decirlo. Si dice, bueno, va, o sea, va así, o va en un chiste, o va en una broma, o va en la solemnidad más poética a veces, pero eso, o sea, esos temas, porque son temas duros los que abordas, pero generalmente en un ambiente muy cotidiano, en un que uno no sabe dónde está, pero se suelta en una conversación que parece tan natural que pareciera que ojalá así los abordáramos en la vida, pero preguntarte cómo decides estos abordajes de temas tan fuertes. Bueno, casi mejor no que en la vida real, mejor no afrontarlos así, mejor sí, en la bueno. Literatura. No, tienes razón. Bueno, voy a hacer el spoiler. La primera frase que mencionabas es la que es el comienzo del cuento Bulbos de Flores fuera de estación, que dice así: mi hermana me llama cuando estamos en el aeropuerto. ¿Cómo es cuando te suicidas con pastillas? Le pregunto.
Bueno, realmente creo que en parte este comienzo era necesario porque es el primer cuento del libro y es una especie de es agarrar al lector, ¿no? Y decirle aquí estoy y esto es lo que te espera conmigo. y es un poco lo que hablábamos, realmente hay muchos libros, hay poco tiempo, entonces creo que sí que tienes que aportar como escritora algo que atrape a tus lectores, siempre les tienes que sorprender de alguna manera, ¿no? No estamos aquí para aburrir, y sino para ofrecer algo que, no, que otros libros no les puedan ofrecer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que en literatura estamos para osar, para atrevernos a escribir de todo. Yo creo que cuando yo escribo es el quizás el único momento en el que soy absolutamente libre. Y eso es lo que me gusta de la literatura, que puedo contarlo todo mientras lo cuente de una manera bella y de una manera elaborada y bien escrita y con calidad literaria. Puedo contarlo todo y puedo contar cosas que jamás me atrevería a contar en esta conversación, por ejemplo, ¿no? Puedo hablar puedo ponerme todos los disfraces del mundo, puedo ser cualquier persona que desee ser. Y quizás, sí, esos temas, bueno, pues el suicidio está presente, por supuesto, y el desamor y el desgarro y la traición y todo eso es lo que hace interesante la literatura. Yo a veces escucho esas preguntas, esas respuestas de escritores que cuando les preguntan por qué escriben y dicen, no, escribo para entender la realidad, para comprender lo que me rodea. Yo creo que quizás escribo para no tomar nada por sentado, ¿no? Para no acostumbrarme, para que el lector no se acostumbre, para reivindicar eso, lo extraño, lo que nos incomoda, esos temas, esas conversaciones que nos inquietan, quizás para no dejarme contagiar por la rutina o por el pensamiento positivo y por el buenismo, no sé, por un optimismo descerebrado, por ejemplo, o no sé, por la molicie, por todo eso yo creo que escribe, ¿no? Escribo para intensificar también la realidad. Muchas veces la realidad acaba siendo una suma de gestos repetidos, rutinarios, mecánicos, y eso es lo que intento que se vea en mis cuentos, que la realidad y quizás la rutina y los hechos cotidianos tienen muchas más, hay muchos claroscuros, es una gama de grises, pero es una gama muy brillante y muy sorprendente. Sí, muy explosiva también, ¿no? Que en esos detalles pequeños, creo que el lector, o como lector, encuentras que hay, es como una explosión porque sientes que no es el único que lo ha pensado, no es el único que lo ha, o que alguien se tomó el trabajo de formularlo, o formular tu emoción así, y ahí es donde te conectas. Quiero plantearte otra temática que es un poco cliché en los últimos años, y es frente a ese debate de la ficción y la no ficción, ¿no? Y te planteo un poco mi idea y tú me dices cómo qué piensas tú también, ¿no? Cuando claro, hay un tema entre que es, últimamente el mercado ha privilegiado mucho el tema de la no ficción, porque cuenta hechos reales, porque tiene una función como didáctica, o la novela histórica, ¿no? Ese terreno tan raro, ¿no? Que los que hacen novela histórica, siempre que en Centroamérica cuenta, siempre decían, yo no sé qué hago aquí, porque no se plantean hacer novela histórica. Pero en cuanto a los hechos, ¿qué tan ficticios consideran? O sea, no te voy a preguntar sobre la no ficción, te quiero preguntar sobre la ficción. ¿Qué hace ficticio o por qué se le llama ficticio a los hechos que están en una obra narrativa que no describe hechos reales? Pero yo me debato con eso, que son reales o no son reales los hechos, los hechos literarios. Y eso quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo tú que haces ficción, o sea, por usar la categoría, ¿cómo te posicionas, digamos, frente a la no ficción?
Bueno, yo siempre me he definido como autora de ficciones, ¿no? Y siempre te preguntan también, y bueno, pero lo que escribes es autobiográfico. Yo siempre me he defendido de eso. Pero sin embargo, también creo que todo lo que escribo es personal. Es decir, yo prefiero lo personal a lo autobiográfico, quizás, o lo he preferido hasta el momento. Yo creo que todo lo que se escribe acaba emergiendo desde dentro de una misma y todo pasa por un filtro personal. Así que todo aquello, por mucho que se invente, siempre hay una elección. En literatura todo es una cuestión de elección, ¿no? Es un camino, la escritura es un camino que supone elecciones y tienes que ir eligiendo y decir, por ejemplo, desde dónde narras o cuál es la voz la perspectiva que vas a adoptar. Así que creo que todo pasa por una misma y que en ese camino de la escritura siempre estamos tomando decisiones, muchas veces decisiones solitarias, y que esas decisiones nunca son inocentes también y que nunca dejan de tener nuestra propia impronta, volviendo a lo personal. Pero es cierto que muchas veces en mi caso sí que he escrito sobre cuestiones personales, incluso quizás que me ocurrieron, pero siempre revestidas del halo de la ficción, ¿no? Y siempre imagino la concha de la ostra en la que entra el granito de arena y la ostra la va recubriendo con el nácar y acaba siendo una perla. No hay ningún recuerdo de ese pequeño grano de arena que era la realidad cuando lo revestimos con la escritura y con la escritura de ficción. Pero lo personal está ahí. Yo creo que también negarlo sería algo así como mentir. Y si bien es cierto que yo me he definido como autora de ficciones, ahora mismo estoy metida en un tema de no ficción, así que bueno, ahora mismo estoy escribiendo algo relacionado con la no ficción. Pero no es algo que yo me haya planteado tampoco, quiero decir, no es algo que vista todos los libros de no ficción que tenemos actualmente en el mercado, bueno, pues voy a escribir no ficción, no, simplemente fue una historia que me impulsó a escribirla. Yo no inventé escribir otras historias de ficción que tenía entre manos, y todas me daban la impresión de que palidecían frente a esa otra historia de no ficción que me sentía obligada a escribir. No obligada, obligada por mí misma, por supuesto, pero por mucho que intentaba escribir ficción, hubo algo que me movió a escribir esa no ficción. Así que muchas veces creo que nosotros tampoco elegimos los temas o las historias que contamos, ¿no? Sino que ellas nos eligen a nosotros, y que lo único que podemos hacer, lo único que hacemos es vehicularlas en cierta manera. Bien, Margarita, ya para ir terminando, casi se nos fue una hora platicando, que quiero preguntarte sobre la novela que contaste que viene. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo la vamos a esperar? ¿Qué planes hay? Y ojalá que, bueno, si los amigos de Centroamérica te traigan ya en persona otra vez por acá y poder platicar sobre ella y con ella también, ¿no? Pues sería maravilloso, claro que sí. Ahí le dejamos el mensaje. Eso es. Bueno, pues mi novela sale en principio sale en mayo de 2022, así que ya queda poquito. La historia que cuenta es el protagonista de la novela es un médico que decide marcharse de la ciudad en la que vive para trabajar en un pueblo, en la costa, en una costa agreste e inhóspita, rodeado de personajes a los que al principio no conoce. Y bueno, es la idea de alguien que se ve movido a cambiar de ciudad y a cambiar de vida. Poco a poco, conforme este personaje, este médico, vaya conociendo a otros seres que pueblan ese lugar, ese pueblo costero, que quizás podemos imaginarlo como si fuese la costa
de Irlanda o la costa de Galicia, una costa atlántica con grandes mareas y grandes oleajes y nada paradisíaca. Al mismo tiempo que conoceremos un poco las inquietudes de este médico, de este protagonista, en esta novela haremos una vuelta al pasado para entender las razones y las motivaciones que lo movieron a cambiar de vida. Y no sé, es que hasta aquí puedo leer, creo que lo voy a dejar aquí. El título lo podemos saber. El título no lo podemos saber, porque mi editor se enfadaría. Así que yo os lo haré saber en cuanto lo tenga. Pero bueno, el título es como el último caballo de batalla de la novela. No, me quedan 4 meses para defenderlo. Pero bueno, en mayo, o sea que en mayo, voy comprando los boletos. Pues nada, Margarita, ha sido para mí un gusto tratar de presentarte con tus nuevos lectores que seguramente van a aparecer por esta región y con el público de Centroamérica Cuenta. Hemos saltado de temas en temas porque yo creo que es una manera también de ir haciendo pellizcos por varios lados de las personas a las que conocemos. Gracias por el entusiasmo, por la disponibilidad a platicar y esperamos que bueno, tenerte de nuevo. Ya voy insistiendo mucho, ya me van a regañar hasta que me firmen el boleto para tenerte por acá y bueno, ojalá que también haya intercambios y puedas conocer más autores de la región. Centroamérica Cuenta, y aprovecho ahí para agradecer a Sergio Ramírez, a Claudia por este espacio, porque siempre ha sido precisamente ese punto de encuentro que en Centroamérica hemos necesitado y se ha convertido en tan vital para tener este tipo de intercambios, incluso a través de esas plataformas digitales, ¿no? Margarita. Bueno, Elmer, yo quiero darte las gracias a ti, ha sido un placer, se me ha pasado volando esta hora y podríamos seguir así 3 horas más, sí, si fuese necesario y si no fuese necesario también. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Centroamérica Cuenta por darme esta oportunidad de haber podido conversar contigo y haber presentado mis libros, mis ideas sobre la escritura. Aquí tenéis a una embajadora de vuestra literatura y bueno, encantada, por supuesto, de dar a conocer lo que yo haya podido conocer de vuestra literatura y darlo a conocer aquí en España y donde sea que vaya. Así que encantadísima y espero que hasta muy pronto. Perfecto. Pues, amigos, amigas, Margarita Leoz, búsquenla sus libros. Ojalá que estén en físico, pero lo que sí vi es que están disponibles para poder leer electrónicamente. Sí, eso es en Sex Barral, en mi editorial Sex Barral. Ahí están los e-books. Si alguien no los puede encontrar físicamente, lo tienen en e-book, en mi editorial, por supuesto. Muy recomendada la literatura que golpea, que no te va a dejar quieto. Así es que abordarla con cuidado. Gracias de nuevo. Y ahí estaremos a la vuelta de la ventana, como dicen. Eso es. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias.